Estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça y esto empieza ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça, a las Barça News, las de toda la vida. A mí personalmente, que no me las cambien, ¿no? Que me quedo con estas, que son las originales. Vamos a contar un poquito cómo están las cosas referentes al Barça. Hay mucha información, contenido en este vídeo. Pero antes de empezar te pido solamente una cosa, como es que te suscribas al canal. Lo puedes hacer rapidísimo aquí abajo en el botón rojo para que me apoyes, para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, para que te enteres de todo. Así de sencillo, le das al botón rojo y ya lo tienes. Y empezamos hablando de Antoine Griezmann, el cual ha sido protagonista en Telefoot, en la televisión francesa. Ha dejado claro que ya sabe cuál será su destino, cosa que conocíamos, pero el matiz está en que dice que tiene que hacer un sacrificio para jugar en ese equipo. Ese sacrificio que se refiere a Antoine Griezmann es bajarse su sueldo, que va a bajar hasta los 17 millones de euros para fichar por el FC Barcelona. No le di más vueltas, es cierto que he leído hoy en diferentes medios de comunicación, me parece que en Sport, el hecho de que el PSG también se posiciona para fichar a Antoine Griezmann, pero nada más lejos de la realidad. Griezmann ha pedido paciencia y dice que de momento no pueden anunciarlo, pero ya lo digo yo, lo de Griezmann por el Barça está muy pero que muy cerquita. Esa pista de Griezmann es bastante esclarecedora, ese sacrificio que tiene que hacer para fichar por el Barça es bajarse su sueldo, lo está diciendo él, casi lo está diciendo a voces, y de verdad, quien no se dé cuenta es porque no quiere, pero Griezmann será nuevo jugador del Barça, si todo va según lo previsto, a partir del 1 de julio, que es cuando su cláusula baja hasta los 120 millones de euros. Su pista en Telefoot ha sido más clara aún si cabe, ya sabía dónde va a jugar la próxima temporada, todos los caminos llevaban al Barça, pero es que además, después de esto, más claro de verdad no se puede decir. Yo creo que Griezmann no lo puede decir ahora, se tiene que morder la lengua hasta el 1 de julio, pero vamos, que es que no lo está poniendo en bandeja. Habrá que ver. Mientras tanto, en Telefoot también comentan el hecho de que el FC Barcelona puede fijarse en Neymar Jr. de cara a la próxima temporada como otra alternativa para esa delantera. Yo creo que es muy difícil que Neymar vuelva al Barça, y más con Bartomeu en la directiva, cosa pues que ya sabemos que acabó la cosa un poco mal, entonces tampoco creo que teniendo un juicio de más abierto pues pueda darse ese fichaje, pero Telefoot dice que Griezmann se plantearía su salida del PSG debido a que Antero Enriquez, director deportivo del equipo y principal valedor de el propio Neymar, se marcharía del equipo francés y ficharían a Leonardo como nuevo director deportivo. Si eso sucede, a Neymar se puede plantear su salida del PSG y el Barça estaría atento según cuenta Telefoot, pero sinceramente yo es algo que realmente no acabo de ver del todo. Pero bueno, esta semana será clave para conocer un poco por dónde va el Barça en cuanto a fichajes y demás, porque hay muchas informaciones fluyendo y realmente tampoco están todas las cartas encima de la mesa. Es cierto que hay nombres propios que interesan, pero hay otros que tampoco tanto, y seguramente la próxima semana pues ya con esas reuniones que se van a producir por parte de Valverde y también la directiva del Barça se pongan ya los nombres encima de la mesa y la dirección deportiva empieza a trabajar en ellos. Pero lo he dicho, Griezmann parece muy pero que muy claro y veremos a ver qué pasa con los demás. También comenta ESPN que el Barça sigue a Juan Mata, nombre que ya lleva siendo relacionado con el Barça con bastante asiduidad. Pues hay que decir que comenta ESPN que eso, que el propio FC Barcelona quiere el fichaje del futbolista asturiano que acaba contrato con el Manchester United justamente pues en 20 días, el día 30 de junio. El Barça le querría y veremos a ver lo que cuenta ESPN. Le vinculan a Juan Mata con el FC Barcelona. Mientras tanto también la prensa turca le vincula con el Galatasaray. Por lo tanto tampoco sabemos qué puede pasar con Mata, que incluso en Inglaterra dicen que puede renovar. Habrá que estar pendiente, pero es un poco lo que fluye respecto a este futbolista y su posible fichaje por el Barça. Veremos a ver. Y mientras tanto hay que decir que De Ligt condiciona toda la planificación deportiva del Barça. Esas reuniones que se van a producir serán siempre con el asterisco puesto de si fichan o no a Matthijs de Ligt. Si le fichan, pues por supuesto el Barça se gastará 75 millones de euros de su presupuesto en el fichaje de Matthijs de Ligt y luego también un sueldo entre los 7 y 8 millones de euros para cerrar su contratación. Pero si finalmente no le fichan, el Barça tendrá ese dinero y veremos a ver qué pasa. Ya hemos analizado antes otro vídeo que Cristiano Ronaldo se le quiere llevar para la Juventus de Turín. No sabemos si le conseguirá fichar para el equipo turinés, para el equipo italiano, pero lo dicho, De Ligt de momento ha dicho que se va a marchar de vacaciones y que de momento no saben qué camiseta vestirá la próxima temporada, pero prioriza lo de jugar. Y justamente ya sabemos que Samuel Umtiti ha comentado en RTL el hecho de que él pues quiere quedarse en el Barça, que esta temporada no ha sido buena para él, ha sido complicada, pero que no por eso quiere marcharse del equipo culé porque tiene contrato con el Barça. Por lo tanto, si Umtiti se quiere quedar, las posibilidades de que De Ligt juegue se ven bastante reducidas. De Ligt le da mucha importancia a ir a un equipo en el que juegue porque se considera un futbolista joven que necesita jugar y quizá lo del Barça se le vaya cerrando la puerta poco a poco. Condicionará toda la planificación deportiva lo que pase con De Ligt, si acepta o no esa oferta del Barça. A ver qué pasa si se va al Barça, al PSG, le convence Cristiano, a la Premier, no sé. Hay tantas dudas con De Ligt que ya realmente difícil de creerse pues cualquier información. Tendrá que ponerse un poco también las ideas claras, que parece que no las tiene. Hay que decir que también ha perdido con la selección de Holanda contra Portugal 1-0 en esa final de la UEFA Nations League. El gol lo marcó Guedes y finalmente, por lo dicho, Holanda volvió a perder una nueva final. Frenkie de Jong comentó después del partido que ha sido una gran temporada, intentando sacar un poco el lado positivo
a todo lo sucedido, pero de hecho la selección holandesa que ha caído en el día de hoy. También ha jugado Zurmelo con la selección de Brasil y ha acabado lesionado los 30 minutos de partido, se ha llevado un golpe en su rodilla que ha provocado su lesión. Parecía mucho más grave de lo que luego ha sido, confirma Tite que Arthur está bien y parece que solo ha sido un golpe, pero bueno, habrá que estar pendiente de esa evolución. Ya se ha puesto hielo para bajar un poco ese hinchazón y ese tratamiento que ha comenzado ya por medio de Arthur Melo. Parece que aún así llegará de sobra a la Copa América y que no hay nada que temer, que simplemente ha sido ese golpe. Pero por supuesto ha dado el susto en ese partido contra la selección de Honduras, un partido que Brasil ha ganado por 7 goles a 0 con bastante contundencia, con un Felipe Coutinho que ha estado estelar, ha brillado y de qué manera. La verdad que es que jugando en el medio campo, Coutinho vuelve a demostrar que sí está capacitado para jugar a cualquier equipo y para liderar cualquier club. En el medio campo es un futbolista top, en la delantera es un futbolista del montón o incluso del montón bajo, como hemos visto esta temporada en el Barça. Había marcado un gol, lo he dicho, sus compañeros han marcado otros 6 y al final ha ganado con contundencia a Honduras, pero hemos visto un Coutinho más cómodo liderando al equipo ante la ausencia de Neymar. Coutinho se pasa adelante para liderar a la selección de Brasil. Esperemos que Ernesto Valverde haya visto este partido y tome nota, porque amigos, Coutinho, lo hemos dicho aquí 50.200 veces, es decir, no es una cosa nueva, pero Coutinho no es delantero, Coutinho no es atacante, Coutinho juega en el medio campo y lo hemos dicho 1000 veces, pero bueno, parece que Ernesto Valverde no le entra en la cabeza. Valverde, si está viendo este vídeo, Coutinho, el brasileño, sí, sí, el que lleva el 7, es centrocampista, no atacante. A ver si así más o menos entera. No sé, veremos. A ver, hombre, lo digo de broma, lógicamente. Ya sé que Valverde lo sabe, pero lo digo un poco de cachondeo, ¿no? Tampoco os lo toméis muy a pecho. ¿Qué queréis que os diga? Por cierto, para más información nos podéis pasar por mis redes sociales en @david_eras. Te dejo en la descripción de Instagram, de Twitter, de Facebook. Esta semana hay una cosa muy chula que voy a hacer por Instagram, así que te recomiendo que vayas cogiendo sitio porque quizá te merezca la pena que te pases por allí, que estés pendiente, de verdad lo digo, ¿eh? No puedo decir más, pero esta semana se viene una cosa muy, pero que muy chula. Y seguimos hablando, lo dicho, de Ousmane Dembélé. Comenta Diario AS que la semana de la final de la Copa del Rey llegó tarde a un entrenamiento. Es cierto que con esto de las lesiones se le ha complicado un poco la situación a Ousmane Dembélé porque le cuesta concentrarse, está un poco fuera de la dinámica del grupo. Y es cierto que le puso al Barça la excusa de que tenía permiso para tratarse con un fisioterapeuta, pero no fue así. Comenta Diario AS que Ousmane Dembélé llegó tarde esa misma semana y que vuelve pues a producirse ese reincidente con este tema de llegar tarde a los entrenamientos. El Barça, por supuesto, no hace gracia, le ha dicho que o cambia la próxima temporada o le venderá incluso en este próximo mercado de fichajes. Como vean que Dembélé después de estas vacaciones vuelve igual, vuelve llegando tarde, despistado y demás, el Barça pues puede plantearse su venta. Hay que decir que Dembélé, se habla mucho de que el Barça le ha intentado poner gente para seguirle, para controlar su vida, pero que es absolutamente imposible. Así que otro nuevo caso de Ousmane Dembélé, según comentarios, esa misma semana de la Copa del Rey vuelve a llegar tarde a otro entrenamiento, para variar. Y ya han comenzado los contactos con el Valencia por Denis Suárez. Parece que el Barça ya se ha empezado a reunir con el director deportivo de Valencia, con Mateo Alemany, con vistas a cerrar esta venta. Veremos a ver cuánto paga el Valencia por él. Marcelino ha insistido en su fichaje y puede que esté en torno a los 20 millones de euros ese fichaje de Denis Suárez por el Valencia. Veremos a ver si entra o no Rodrigo en esa operación. Mientras tanto, el Watford ha ido a Barcelona para reunirse con el equipo culé por Todibo. El futbolista francés interesa al Watford, que le quiere fichar, no le quiere como cedido, le quiere como fichado, lo comenta en la prensa inglesa. Parece que el Barça de momento quiere quedarse con él, quiere quedarse con sus servicios y no lo quiere traspasar, más bien lo quiere ceder, que para algo le ficharon. Y por último estamos hablando de Pedriño, atacante del Corinthians, que el Barça, según comentarios Sport, le siguen siguiendo muy de cerca. Este futbolista brasileño con mucho talento, 21 años, el Barça aún tiene dudas en cuanto a su estado físico y demás, es cierto que varios equipos le han seguido, pero lo dicho, Pedriño sigue en la agenda del Barça de cara sobre todo a reforzar ese filial. Y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este FC Barcelona. Estas informaciones lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, te espero por aquí. Chao, chao, chao.